Estimados amigos de Ferrocarriles Mexicanos, Ferrocarriles en el Mundo y por supuesto nuestro grupo hermano y dedicado al ferromodelismo, Ferroaficionados Mexicanos y también a la ferroafición. Ricardo Hernández Lecanda, quien les saluda desde The Model Railroad and Historic Association aquí en El Paso, Texas. Hoy, domingo 19 de marzo, son aproximadamente las 10 y son las 12 del día, las 12 del día más o menos, las 12:17. Y bueno, pues hoy empezamos un poquito tarde porque estamos esperando a nuestro amigo Fede, que probablemente venga a hacer aquí unas reparaciones. Y pues bueno, si no viene, pues ni modo, lo esperaremos, pero si no, vamos a aprovechar el tiempo. Hoy quiero dedicar este video a nuestros amigos, nuestros anfitriones, aunque somos miembros de este club, pero también los consideramos nuestros anfitriones, y como una forma de rendirles, o más bien reconocerles, respeto. Siempre ustedes han visto que yo les he presentado videos de Ferrocarriles Mexicanos, cosa que me place y me agrada mucho, y los compañeros en este club tienen la apertura suficiente para permitirnos a nosotros correr nuestro equipo, porque además lo consideran valioso, ya que entienden que es una forma de parte nuestra de preservar la historia de nuestros ferrocarriles mexicanos. No obstante, como he dicho y quiero en esta ocasión, quiero presentarles a ustedes un video diferente, un video de una línea ferroviaria que hoy ya no existe, pero que fue muy, muy popular aquí en El Paso, Texas. Y me refiero, ya muchos seguramente lo sabrán, al Southern Pacific Railway o Southern Pacific Transportation Company. Southern Pacific es el responsable, junto con Union Pacific, de en 1849, 10 de mayo, un día muy especial para mí, y creo que para muchos de ustedes, pero para mí en especial, el 10 de mayo de 1849 es cuando se une la línea transcontinental de los Estados Unidos en un lugar que se llama Promontory Point, Utah. Y perdón, no es 1849, corrijo, 1869. Promontory Point, Utah. Hoy, en Promontory Point, existe un retablo, existe un monumento conmemorativo, pero curiosamente la troncal de Southern Pacific ni de Union Pacific pasan por ahí. La línea la tuvieron que recorrer más al sur, hacia el trayecto de Salt Lake City, Utah. Ya Promontory Point hoy no está comunicado por ferrocarril, sin embargo el memorial, como aquí se les llama, existe y permanece. Pero Southern Pacific es una línea muy vieja, que fue de las primeras en llegar aquí al Paso, Texas. Y hoy le vamos a rendir tributo. No vamos a tener fuerza motriz a vapor, pero sí vamos a tener algo que creo que vale la pena, ¿no? Les voy a mostrar cómo vamos a ensamblar nuestro tren desde la salida de Los Patios. Y para ello, tenemos a dos de nuestras patieras. Se las voy a mostrar. Son este par de SD9s, que sí tuvo Southern Pacific. Y de hecho, cuando yo viví en Tiburón, California, en el condado de Marin, por ahí pasa precisamente, por ahí pasaba el Northern Pacific, y también había una interconexión con el Southern Pacific. De hecho, yo viví en el poblado, en la pequeña población de Tiburón, y en Tiburón, California, donde parten los ferries precisamente a San Francisco, ahí había, donde hoy es un lugar lleno de restaurantes y todo, un, por ejemplo, hay un excepcional restaurante mexicano que se llama El Guaymas, cuyo administrador es de Hermosillo, además, he de decirlo, y el dueño es un árabe, cosa muy extraña, pero bueno. Donde hoy es esa parte turística de Tiburón, había una casa redonda, y era la casa redonda ¿de quién? De Southern Pacific. Estas locomotoras anduvieron mucho tiempo por ahí, corriendo trenes entre Tiburón y Santa Rosa, California, que queda más al norte. Pero bien, estas locomotoras era usual verlas por ahí. Eran las SD9s, de las cuales tuvo mucho Southern Pacific. Y hoy van a ser nuestros patieras para iniciar este movimiento.
La primera la vemos en el esquema Black Widow o Viuda Negra, que es el esquema para mí más bonito de Southern Pacific. Y después vemos el Mist Gray, que es este, o el Yellow, o que digo, el Red Nose o Nariz Roja, que fue el esquema que después adoptó Southern Pacific y que es con el que desaparece la compañía. Pero estos dos viejos guerreros, después de trabajar mucho tiempo en líneas troncales, pero más bien en líneas troncales de riel de bajo calibre, que requerían más potencia atractiva, pero requerían que las locomotoras tuvieran tres ejes, sí, por tener mayor adherencia, pero principalmente por distribuir más el peso, para que, como eran riel de bajo calibre, no se asentaran en trucks de dos ejes, haciendo más sensible el peso sobre la superficie del riel. Estas locomotoras fueron idóneas para ese servicio. Para finalizar sus días, las SD9 dejaron los servicios de camino y muy exitosamente fueron destinadas a los servicios de patio. ¿Por qué? Porque fueran locomotoras de 1750 caballos de fuerza, pero con seis ejes, lo que les daba una fuerza atractiva para su caballaje muy importante y las hacía perfectamente situables o perfectamente bienvenidas para los servicios de patio. Así que hoy van a ser este par de guerreras las que me van a servir de máquinas de patio, y las máquinas que vamos a dejar de camino van a ser, para mí, de las locomotoras más bellas que pudo haber hecho la Electromotive Division, que es ni más ni menos la GP60. Fue la última locomotora del tipo GP, General Purpose, con cuatro ejes. Y fue la primera y única locomotora que Electromotive Division produjo con el motor 710. Estas locomotoras todavía traían el motor 567, que desarrollaban con aspiración normal o roots, o sea, supercargados, 1750 caballos de fuerza. Aquellas con el motor 710 turboalimentado de 16 cilindros, estas también eran 16 cilindros, pero estas no, ni siquiera pasan por en medio. Fue el motor 567, el 645 y luego el 710. Así que hoy no vamos a pasar por el motor de medio, sino que nos vamos del 567 al 710 de 16 cilindros, estas 16 cilindros, esas 16 cilindros, aquellas 16 cilindros turbocargadas que desarrollaban y desarrollan, porque todavía hay en camino, la friolera de 3800 caballos de fuerza. Hoy ese mismo motor 710 es el que es utilizado en las locomotoras las SD70 ACE, y le sacaron, fíjense ustedes nada más, le sacaron de 3800, que eran los caballajes, que el caballaje que inclusive tenía la GPS, la SD60, la hermana de las GP60, pero trucks de tres ejes, le sacaron hasta los 4300 y ya 4400 caballos de fuerza. Imagínense ustedes, le sacaron 600 caballos de fuerza más para las SD70 Max. Así que esas GP60 van a ser nuestra fuerza motriz para el tren, para nuestro tren de carga, y estas máquinas van a ser las que nos van a ayudar a hacer el movimiento. No he querido mover nada del equipo para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer, cuál es el movimiento que vamos a hacer para sacar nuestro tren, cómo vamos a consolidar nuestro tren con las máquinas de carga, y nuestras máquinas de patio se regresan con el demás flete al patio. Así que, por favor, muy atentos porque creo que les va a gustar. Y bueno, vamos a comenzar moviendo. Vean ustedes qué hermoso esquema. Quiero mencionar que estas locomotoras son locomotoras Athern, que yo les detallé un poquitito más, no pintar los barandales, etcétera, pero el alma que llevan dentro es un alma de acero. Son nuestros motores alemanes que les hemos incluido y que las hacen desempeñarse increíblemente bien, y ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Miren ustedes el movimiento que vamos a hacer. Vean ustedes la velocidad mínima que les damos a estas locomotoras. Hoy estamos operando completamente en DC, por favor, ¿eh? Thank you.
tenemos las máquinas. Van a llegar al cambio. Y van a entrar al patio. Vemos que van ingresando al patio. Vean ustedes, van a acoplarse con este consist. Se acoplaron y ahora sí, nos vamos. Ahí va saliendo ya nuestro tren y es un tren muy, pero muy largo. Pero estas locomotoras lo pueden, pero por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes están viendo que el equipo de enfrente o los carros de enfrente, hasta donde terminan las plataformas, es equipo mexicano, que no va a formar parte de nuestro consist. Vean ustedes, todo este consist es mezclado. Hasta donde terminan las plataformas, comienza el consist del Southern Pacific. Que eso es lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Pero vean ustedes la maniobra que vamos a tener que hacer. Tiene que salir todo este tren del patio. Todo este tren tiene que salir, como lo están viendo ustedes, hasta que nuestro tren libre el cambio hacia la vía principal. Y el cambio se encuentra aquí. Este es un movimiento muy, muy bonito porque nos demuestra cómo los movimientos de patio también se hacen para sacar flete y tenerlo disponible para nuestro tren de carga que vamos a hacer, con el que vamos a hacer el recorrido. Les voy a hablar más adelante de este cabús porque es muy interesante la historia de este cabús en específico del Southern Pacific. Llegamos ya al límite del cambio, paramos nuestro tren, reversamos el cambio y retrocedemos nuestro equipo hacia la vía principal. Antes de recorrer, quiero que vean hasta dónde llegaron nuestras locomotoras. Fíjense ustedes lo largo de nuestro tren. Ya prácticamente empezando la pendiente descendente. O sea que ahorita las máquinas van a tener que empujar todo este consist para meter este tren a la vía principal. Allá va. Y ahora sí nuestro consist se está retrocediendo hacia la vía principal. Y ahí están nuestras máquinas de camino esperando poder tener ya el consist disponible para poder salir. Pero hay que llevar a cabo la maniobra que estamos haciendo para poder ya tener disponible nuestro tren de carga. Ok, ya vamos a liberar
Llegamos a punto de libraje. Pues una vez que tenemos ya cortado nuestro tren, lo que vamos a hacer es sacarlo hacia adelante y meternos al escape. Tenemos que librar. El cambio lo hacemos y ya nos retrocedemos. Y ahí va nuestro retroceso. Y nos estamos retrocediendo. Es una maniobra muy bonita, insisto. Vamos a meter todo nuestro tren hacia el escape para llevar a cabo la maniobra de poder consolidar nuestras nuevas máquinas con el tren con el que sí van a salir. Vean ustedes qué bonita maniobra. Nuestras máquinas de camino esperando el libramiento y las máquinas de patio haciendo su trabajo. Las máquinas de patio introduciendo nuestro tren. Y vean ustedes lo largo que es el peine. Todavía tiene mucho. Bueno, ya que nuestro tren todo está dentro del patio, como lo vemos, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a nuestras máquinas de camino que son estas, las vamos a sacar y las vamos a consolidar con nuestro tren. Primero lo que debemos hacer es alinear los cambios para sacar estas máquinas. Alineado el cambio del escape sobre la principal, ahora vamos a sacar nuestras máquinas de camino. Ok, ya la sacamos, paramos, retrocedemos y vamos a consolidar con nuestro tren. Acoplamos y ya que acoplamos, ahora sí comenzamos nuestro trayecto.
esta versión de la pintura de Southern Pacific me gusta mucho, que es el Bloody Nose, que le llaman, con el Mist Gray y el SP Red. Thank you.
Bueno, llegó el momento ya de que nuestro tren termine su recorrido y otra vez, pues, vuelva a los patios. Vamos a pasar el punto de librarte del cambio. Más bien, efectivamente, sí lo vamos a hacer. Nos vamos a meter al escape de la vía principal. Vamos en retroceso. Ya que retrocedimos nuestro tren, ahora lo que vamos a hacer es que cuando ya las máquinas cortadas, nos vamos a proseguir. Y nos vamos a retroceder para meternos al escape de la vía principal. Ya nuestras máquinas están aquí. Oigan ustedes qué fondo. El fondo musical me encanta. Es Jeff Foster. On One Knee se llama. Sobre una rodilla. William Ackerman interpreta la guitarra y Jeff Foster, como de costumbre, la trompeta, que a mí me fascina cómo lo hace. Ya libramos nuestro tren, paramos las máquinas, les cortamos corriente y ahora sí vamos por nuestro tren de patio para consolidarlo. Aquí viene nuestro tren de patio. A hacer la maniobra de consolidación. Hermosa maniobra. Ya que libramos la aguja del cambio, paramos, nos vamos a retroceder, pero primero tenemos que alinear el cambio. Lo alineamos y nos retrocedemos. Thank you.
acoplamos. Y entonces, consolidados, nos jalamos. Es que por eso me gustan estas locomotoras, además, por esos motores alemanes que les puse, que son además motores montados sobre baleros. Y vean ustedes la suavidad de maniobra. No. Las máquinas de camino, que son Athearn, traen sus motores originales. De verdad, no pueden lograr este movimiento tan suave como lo estamos haciendo con estas máquinas que remotoricé. Todas las locomotoras que he remotorizado con motores alemanes, que los he tenido que maquinar para que puedan caber dentro de la locomotora con ciertas especificaciones, obviamente no caben en las locomotoras Athearn delgaditas, solamente en las de cuerpo ancho como las SD9, como las GP35 viejas, como las SD45 viejas de Athearn, como las SDP40 viejas de Athearn, las General Electric de Athearn viejas, todas esas que son wide body, o sea de cuerpo ancho, sí, maquinado el motor, sí entra y funcionan perfectamente bien. De hecho, tengo varias así y me encanta el desempeño de esas máquinas, porque la verdad es que esos motores hacen toda la diferencia. Pero bueno, rápidamente, quería yo comentarles que el esquema que tienen estas locomotoras de Southern Pacific es un esquema que adoptaron cuando en 1995-96 Southern Pacific, después de un fallido intento de fusionarse con el Santa Fe, porque la Comisión Interestatal de Transporte lo negó, ellos buscaron entonces la forma de subsistir. Santa Fe se encontraba económicamente muy afectado. Entonces, lo que ocurre, déjenme hacerme un poco más para adelante, porque no libré bien la aguja. Ahora sí. Ya nos podemos retroceder y vamos a alinear también los cambios de acá, para no meternos exactamente a la vía de las locomotoras. Ya tenemos el cambio alineado para acá, perfectamente bien los cambios alineados y listos para retrocedernos. Santa Fe entró en problemas económicos al competir con las fusiones que ya se habían dado con el Great Northern y Burlington. Ellos se fusionan y entonces vean lo que vamos a hacer. Ya vamos a retrocedernos. Y entonces la Comisión Interestatal de Transporte dice que la fusión entre Santa Fe y Southern Pacific no es viable y no debe de darse en virtud de que constituye un monopolio. Entonces, posteriormente, y ustedes no lo van a creer, o más bien sonaría contrario, una empresa que se aventó a llevarse a cabo la fusión con Southern Pacific fue ni más ni menos Denver and Rio Grande Western. Entonces, Rio Grande compra a Southern Pacific, y es por eso que estas locomotoras tienen el esquema de Southern Pacific con el speed lettering, o sea, las letras a velocidad o las letras con velocidad. Por eso es que ya no traen el esquema New Roman, o sea, romano, sino como Cotton Belt, como su filial hermana, sino que estas locomotoras ya desde nuevas ya llegan pintadas con el speed lettering Southern Pacific. Sin perder, Denver en Río Grande no quiere que Southern Pacific pierda presencia, y sobre todo la marca vende. La marca tiene mucha presencia, incluso tal vez más que Río Grande, que Río Grande era más local, Southern Pacific era más nacional. Entonces, Río Grande, en lugar de pintar todas las máquinas de Southern Pacific, las como Río Grande, Denver en Río Grande Western, por el contrario, les conserva el Southern Pacific y es más, adquiere más locomotoras para Southern Pacific, pero ya con el speed lettering que es característico del Denver and Rio Grande Western. Por eso las locomotoras del Rio Grande tienen el speed lettering que ustedes ya conocen. Y es algo importante que hay que mencionar, porque por eso es que
Vean ustedes, es el speed lettering. Voy a aprovechar ahorita este claro que me da las plataformas. Ese es el speed lettering. Y vean ustedes cómo el cotton belt sí tiene la tipografía tipo romano. Me voy a mover un poquito más para que vean el retroceso hacia los patios. Ay, Dios mío, es que esta es una maniobra hermosa. Vean ustedes ese retroceso, es bello, bello, simplemente bello. Ahí va nuestro tren retrocediendo despacito para ya quedarse formado y listo. Y estas dos locomotoras, por eso insisto, me gustan tanto, porque con ellas puedo hacer un movimiento verdaderamente envidiable. Vean ustedes. Déjenme terminar de platicarles un poquito más sobre estas máquinas. El Southern Pacific, como ustedes lo ven, lo tiene con speed lettering. Y estas son las letras que ordinariamente tendría Southern Pacific, Cotton Belt, así como Cotton Belt. Ahora, Cotton Belt era una filial de Southern Pacific que trabajaba precisamente en el sureste de Estados Unidos, en el área de Luisiana, Alabama, Georgia, y por eso le pusieron Cotton Belt, el cinturón del algodón, que es la parte sureste, vamos a decir, Dixieland, de los Estados Unidos, famoso por las plantaciones de algodón, que bueno, razón por la cual fue también parte de la guerra civil de los Estados Unidos. Pero bueno, Cotton Belt, y ustedes ven en el frente, dice, voy a mover este tantito esta máquina, dice SSW, que significa St. Louis Southwestern. Ese es el nombre original de la filial de Southern Pacific. Era el St. Louis Southwestern, pero en lugar de ponerle St. Louis Southwestern, ellos quisieron mejor darle el apodo de Cotton Belt. Quisieron usar, en lugar del nombre oficial de St. Louis Southwestern, quisieron mejor utilizar el apodo, como le llamaron al St. Louis Southwestern, que era el Cotton Belt. Pero si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo color de Southern Pacific, y obviamente aquí lo distinguen las SP que llevan al frente. Es el Bloody Nose, que así le llaman, ese es el esquema Bloody Nose de Southern Pacific, y que a mí me gusta mucho. Ahora bien, en esta FP7 de Southern Pacific, ustedes pueden darse cuenta de las letras románicas o romanas, que era el stencil oficial de Southern Pacific. Igual que esta, tiene el stencil oficial, igual que esta tiene el stencil, vamos a decirlo, tradicional, no el oficial, el stencil tradicional de Southern Pacific. Estas tienen el stencil como deberían, podrían venir esas máquinas, y tengo entendido que ninguna GP60, que fueron las últimas adquisiciones de General Motors, de la AMD, en GPs, pues se dieron. Rápidamente, miren, les muestro esta SD9 también de Union Pacific. Quiero aclarar, Union Pacific, no tuvo SD9. Este es un freelance que Athearn sacó de línea, sacó de fábrica. O sea que nada que ver, pero me gustó el esquema. Y de la misma manera que vemos esta SD9 también, Athearn, que también sacó Athearn de línea, pero es un freelance. Santa Fe nunca tuvo SD9, eso no es cierto. Su filial hermana, y vamos a decir que esta es una verdad o una mentira medias, porque después Santa Fe se fusionó, ustedes lo saben, con Burlington Northern. Hoy es Burlington Northern en Santa Fe. ¿Y qué creen? Burlington, no... Y antes de Burlington Northern, sino Burlington, Chicago, Burlington and Quincy. Chicago, Burlington and Quincy sí tuvo SD9s. Great Northern, que es la otra empresa, porque Chicago, Burlington and Quincy y Great Northern se fusionan y entonces se convierten en Burlington Northern. Pero
Chicago, Burlington and Quincy sí tuvo ese de 9, que después al fusionarse con con Great Northern, se convierten en Burlington Northern. Y Burlington Northern después se fusiona con Santa Fe, o Santa Fe se fusiona con Burlington Northern, y entonces se convierten en Burlington Northern Santa Fe. Entonces podríamos pensar que esta es una SD9 heredada a Santa Fe de una prefusión originaria del Chicago, Burlington and Quincy. Finalmente, les quiero hablar rápido de este cabús, que es un cabús único. Este cabús es único porque fue el 1741, fue el único cabús de Southern Pacific pintado de ese color. No hubo otro más. Este es un modelo Athern, por supuesto, pero decorado por Bebel. Bebel lo decoró en su línea Bebel. Ellos compraron el modelo Ready to Run de Athern y lo pintaron. Bebel lo pintó y lo sacó como de estas líneas tipografías raras. Es el único que aparece en ese color porque se supone Southern Pacific llevó a cabo un experimento de poder pintar sus locomotoras también todas de rojo con naranja, con los colores del Daylight, como hubo algunas locomotoras U-25B o U-25C que tuvo Southern Pacific, y así las pintaron de rojo con naranja. Entonces querían adoptar ya este color y fue el experimento, fue una pintura de experimento. Por eso es que Southern Pacific solamente tuvo este cabús, que sí existió y que es raro porque nada más fue el único. Esta es la tipografía regular de Southern Pacific. Este es un servicio que Southern Pacific tenía de express. Eran trenes express que corrían con estos carros que corrían de terminal a terminal. O sea, no corrían de un punto A a un punto B, o más bien de un punto A a un punto B haciendo paradas en C, D, E y F, sino que corrían de A a B directos. Eran servicios express, como así también los tenía Santa Fe. Y esta es la tipografía original o primaria de Southern Pacific. Ya lo ven con el Southern Pacific aquí a un costado, igual que en la tipografía nueva acá, pero el Southern Pacific en románico. Mientras que esta tipografía ya es la posterior de Southern Pacific, con la cual termina. Y ya estos son los últimos ejemplos de Southern Pacific, ya con la tipografía más moderna. Este es nuestro tren de Southern Pacific, que tiene este, verdaderamente es un carro más viejo, porque la tipografía la tiene al revés. En lugar de ser negro con blanco, o sea, fondo negro y letras blancas, aquí es fondo blanco y letras negras. Y así existió este carro. Así existieron. Y ya algunos carros ya prestados de Santa Fe que van e hicieron intercambio con este tren, el Super Shock Control, este del Seaboard Coast Line, este de Western Pacific, de Union Pacific. Curiosamente, no hay muchos carros de Union Pacific HO. Los he buscado y son difíciles de encontrar. Pero bueno, pues eso es lo que yo les quería mostrar hoy en este tren, que bueno, pues simplemente es una conmemoración del ferrocarril Southern Pacific. Antes de concluir este video, quiero mostrarles este defecto que quiero que tomen ustedes muy en cuenta y noten. ¿Escuchan ese tac, 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 tac? De frente lo hace, corriendo de frente lo hace, pero corriendo para atrás no. Pues les explico. Ese tac, 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 que se oye cuando la locomotora camina hacia adelante, y ahorita lo acabo de detectar, el tren bajando, sobre todo cuando hay fuerza que empuja la locomotora hacia adelante. Muchos de ustedes se van a preguntar qué es. Yo ya lo tengo plenamente identificado. No se desesperen ni se preocupen tanto. Sí es motivo de preocupación, pero tiene una solución facilísima. Lo que suena
es que tengo que abrir el truck de esta locomotora. Tengo que abrir el truck. Y tengo, y ya escuché, lo identifiqué, es el truck delantero, no es el truck trasero. Lo que hay que hacer es, tengo que desarmar el truck, que es fácil en las locomotoras Saturn, es muy fácil, y sacarle los ejes. La particularidad que tienen estas locomotoras es de que el eje es un eje que tiene en medio el engrane, que es el que recibe el movimiento del mecanismo interno del truck. Ahora bien, ¿qué sucede? Ese tac, 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 no lo van a creer. A pesar de que la locomotora se desempeña bien, se mueve suave, podemos decir, prevalece este tac, 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 este ruido. ¿A qué se debe? Es porque, como lo he dicho, estas locomotoras en los ejes están compuestos por dos ejes que tienen cada rueda. Tienen un cojinete de bronce, que es el que soporta el eje con la rueda, pero se unen en medio con un eje de plástico. Esto es para aislar precisamente un lado con el otro para que no hagan cortocircuito. Además de que el engrane que va en medio es un engrane de plástico, de acetal plástico. Y resulta ser que a veces ese plástico se rompe. No es muy perceptible y hay que tener buena vista y revisar con cuidado. Pero ¿qué sucede? El engrane que une a los dos ejes con las ruedas y que sirve para propulsar al eje mismo, porque tiene el engrane, está roto. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Se quita ese engrane, ese engrane con eje, y se pone uno nuevo. Cuidado. Athern vende estos engranes. Vende el juego completo de ejes, si ustedes así lo quieren. Vienen ya los ejes completos, rueda, cojinetes de bronce y el eje de plástico ya vienen ensamblados, pero resultan más caros. Tengo yo de ellos, en caso de que ya veo yo que están muy desgastadas las ruedas, vale la pena hacerlo. Pero si no, y lo que es más económico y que es más recomendable, es cambiar los ejes de la parte central. Cuidado. Estos ejes vienen muy, pero muy justos. Si uno saca del eje anterior el que está roto y lo quiere poner las dos piezas de metal, los dos ejes de metal con las ruedas y con los cojinetes, los quiere insertar en el nuevo engrane eje de plástico, nos vamos a encontrar que viene muy, muy apretado. No intenten meter ambos ejes directamente sobre el engrane, porque lo que puede ocurrir es que efectivamente lo van a abrir tanto que lo van a romper. No. Yo lo que hago, y se lo recomiendo, consíganse una broca de 2.4 milímetros. 2.4, que es ni más ni menos el tipo de eje, es lo que mide exactamente un poquito menos del eje de lo que utilizan estas locomotoras. Con esa broca de 2.4, no se les ocurra hacerlo con un taladro, por favor, porque el taladro va a girar muy rápido y les va a abocarrar el eje. No, no, no. Hay broqueros. El broquero, ustedes ya lo saben, es un soporte para la broca donde ustedes lo ponen y manualmente giran ustedes la broca, y lo que van a hacer es desbastar. Van a desbastar, van a darle mayor diámetro al agujero que tiene el eje con el engrane, y entonces van a percatarse que el poder meter las ruedas va a ser más fácil. Curiosamente, aún así, con esta broca de 2.4, todavía las ruedas entran a presión perfectamente bien. Y ya lo único que hay que hacer para que no se les vaya a descarrilar, porque esa es otra de las cosas que muy continuamente suceden, es que pues ya meten las ruedas y las pegan demasiado al eje. No, no lo hagan. Hay que dejar un espacio tal vez de un milímetro a cada lado antes de que las dos ruedas choquen con la parte de en medio, porque si no van a cerrar el escantillón. Para eso, lo que yo les recomiendo es de que metan una rueda primero, metan otra rueda después, y calculando un milímetro, paren y midan el escantillón. ¿Y cómo se mide el escantillón?
El escantillón se mide de una manera también muy sencilla. La National Model Railroad Association vende escantillones. Escantillones que son como una tarjetita como esta, de metal, en la cual tiene, inclusive ustedes pueden ver, estos pequeños canales. El canal de aquí y el canal de acá. Ese es el escantillón perfecto para calibrar la apertura de nuestras ruedas. ¿Cómo le hacemos? Tomamos el modelo en cuestión y ponemos el escantillón sobre las ruedas. Y ustedes se van a dar cuenta que ajustan perfectamente. Tienen que correr libremente las cejas de las ruedas sobre las hendiduras del escantillón, como ven ustedes que está sucediendo. ¿Ok? Esto nos da idea de que el escantillón está debidamente ajustado a la apertura que deben de tener los ejes para que no estén ni muy abiertos ni muy cerrados. ¿Qué pasa cuando los escantillones de las ruedas también están o muy cerrados o muy abiertos? Muy abiertos no van a entrar en la vía y lo que va a ocurrir es que con cualquier pequeño movimiento, si está muy ajustado, va a descarrilar la máquina o el carro. Si el escantillón está muy cerrado, también a la hora de pasar por los zapos de los cambios, por los contrarrieles también de los cambios, lo que va a ocurrir es que el carro y la locomotora también se van a descarrilar. Ese es uno de los motivos principales por los que los carros y las locomotoras se descarrilan. No se desesperen, consíguense un escantillón, el de la NMRA, que tiene varias medidas. Este es un escantillón de una casa, modelista, que si ustedes ordenan por vez primera, ellos se los regalan. Pero este escantillón lo tenemos aquí en el club porque pues es regalado. A mí me gusta más el de la NMRA porque National Model Railroad Association, porque viene más completo, aunque este cumple con su cometido. Entonces, es conveniente que ustedes se consigan un escantillón para que midan la distancia de apertura de las ruedas, de sus máquinas y de su equipo. Y para concluir, también a veces lo que sucede, y es lo que ya me ha ocurrido con algunos modelos nuevos, sobre todo con los carros de Nacionales de México que acaba de sacar, Atlas, muy padres, muy, muy bonitos, muy bien hechos, estos de 50 pies, que también se descarrilan. Les mide un el escantillón, y antes yo de medir el escantillón, lo que hago siempre es, veo el juego que tienen los carros. ¿A qué me refiero con esto? Se los muestro. Con este carro les voy a mostrar, vean ustedes esto que voy a hacer. Ese es el juego axial que deben tener los trucks. Un truck rígido no hace esto y no permite que haga esto también. Hacia adelante y atrás, como hacia los lados. Y al no tener este juego axial, el carro queda rígido. Al quedar rígido, al tomar las curvas o a las pendientes o pasar por los cambios, el truck rígido es una de las causas también por las cuales los carros se descarrilan. ¿Y cómo corregimos ese mal? Es muy sencillo. Lo que hacen ustedes es que toman el carro, lo voltean boca abajo y aflojan con un desarmador un poco, un cuarto de vuelta o media vuelta de tornillo, le va a dar la soltura suficiente a los trucks para que no queden rígidos y tengan ese eje, tengan ese movimiento axial que les permita hacer esto y esto, que combinado pues es también así o así, etcétera, ¿no? Esto le quita rigidez a los carros. No los aflojen demasiado porque si no el carro les va a empezar a balancearse. No lo hagan con mucha, con mucha soltura. Aflojen, yo les recomendaría primero un cuarto de vuelta, media vuelta máximo, y ya con eso el carro va a tener la libertad suficiente para ajustarse, para ajustar el truck, y de esta forma ya tener la libertad de tomar las curvas, pendientes, sobre todo pasar por los cambios.
Otro consejo adicional es, si ustedes van a cambiar los acopladores CADI, otra cosa es, acuérdense que las mangueras de los acopladores CADI van a veces muy bajas, y esto lo que ocasiona es de que en algunas ocasiones, al pasar principalmente por los cambios, por los zapos de los cambios o por los contrarrieles, se enganchan y atoran los trenes y hay descarrilamientos. Yo lo que hago es que con unas pinzas, hago esto. Cierro un poco la manguera, la supuesta manguera. ¿Para qué? Para que entonces ya no esté tan bajo y ya no pegue. Y con eso solucionan muchos problemas. Hay unas pinzas especiales que vende Micromark, se las recomiendo, que son unas redondeadas, que esa, en lugar de agarrar la parte de abajo del acoplador con la muela de arriba y hacer esto con la pinza, lo que hace es de que esa pinza lo redondea y entonces ya no tienen que hacer fuerza con la parte superior de la cabeza del acoplador. Ese es otro de los consejos prácticos. Pues bien, esa es mi participación hoy. Espero que, si les gusta, le den like a este video. Espero que les haya sido ilustrativo, que la información que les he proporcionado les sea de interés. Hoy tratamos de aportar más a la cultura ferroviaria, más a la información, queriendo también tocar otros temas como los ferrocarriles extranjeros, principalmente los de Estados Unidos, y en especial en este club, donde obviamente tendríamos que hablar del Southern Pacific y del Santa Fe, porque por esta ciudad los patios del Southern Pacific eran muy grandes. Hoy Union Pacific los ha reducido dramáticamente. El espacio físico ahí sigue, pero si ustedes ven los peines de lo que antes eran los patios de Southern Pacific, los han reducido de manera dramática. ¿Por qué? Porque ya no han querido. Antes se llevaban a cabo reparaciones de carros. Southern Pacific aquí tenía reparación de carros y reparación media de locomotoras. Hoy Union Pacific ya no hace eso. Hoy únicamente ya reparación de carros ya no lo hacen aquí. Lo único que hacen es inspecciones de viaje para las locomotoras. Y ellos prefieren utilizar mejor sus talleres en Roseville, en California. También utilizar en San Antonio, donde tienen también talleres más grandes. Pero ya desafortunadamente Union Pacific ya no ha querido utilizar los patios las instalaciones de reparación de Southern Pacific aquí. E insisto, los patios los han reducido cada vez más. Si ustedes pasan precisamente por lo que antes eran los patios principales de Southern Pacific, se ven 3 o 4 vías nada más, y el resto, que eran como 10 vías, es totalmente llano, es totalmente tierra. Y es una pena, porque cuando yo llegué aquí por vez primera en 1987, 1988, era un gusto ver esos patios plagados de vías y llenos de puras locomotoras así de este color, Southern Pacific. Este era territorio Southern Pacific, y también porque es la transcontinental de eso, era la transcontinental de Southern Pacific. Y también aquí siempre ha iniciado el ramal de Santa Fe hacia Belén, Nuevo México. De aquí sale el tren, es el cómo se llama, la subdivisión El Paso, que comienza aquí en El Paso, Texas, en el cruce internacional con Ferromex, antes Nacionales de México, y continúa hasta Belén, Nuevo México, donde conecta con la transcontinental de Burlington Northern Santa Fe. Recuerden que la transcontinental de Southern Pacific, hoy de Union Pacific, corre por aquí por El Paso y viene desde desde Nueva Orleans hasta Los Ángeles. Pero Southern Pacific llegaba también bajando por Houston, San Antonio, de San Dallas, Fort Worth, San Antonio. Ahí en San Antonio bajaba y ya tomaba la ruta del Sunset Limited. Y Santa Fe, la transcontinental, es hacia el norte. Esa transcontinental pasa por Gallup, Nuevo México, pasa por Belén, pasa por Flagstaff, Arizona, pasa por Bakersfield, California, etcétera, y es más al norte, pero ambas troncales van de Chicago, principalmente el punto es de Chicago, Los Ángeles, ya sea por el Burlington Northern Santa Fe o por Union Pacific ahora. Si les ha gustado este video, insisto,
dedito arriba, suscríbanse para que reciban más información. Si les ha gustado también, me pueden ustedes mandarnos sus preguntas, sus inquietudes o sus recomendaciones aquí mismo en esta página de YouTube. Lo pueden hacer también en Ferrocarriles Mexicanos en Facebook. Ustedes pueden presentar sus preguntas, o Ferrocarriles en el Mundo también de Facebook, o también a Ferroaficionados Mexicanos, contacto arroba ferroaficionadosmexicanos.com. Repito, contacto arroba ferroaficionadosmexicanos.com, donde sus preguntas, donde sus peticiones, donde sus comentarios los tomaremos en cuenta, y si podemos ofrecerles más ayuda, nos va a dar mucho gusto. Soy Ricardo Hernández Lecanda, y bueno, en este momento, qué barbaridad, ya son las 14 horas con 15 minutos, prácticamente empezamos hace 2 horas, ya vamos a terminar, estamos terminando, y los invitamos a que sigan viendo. Tendremos otro video más adelante, pero este lo queremos subir con el objeto de que ustedes aprendan y tengan más consejos prácticos, y que les haya gustado esta participación histórica del Southern Pacific aquí en The Model Railroad and Historical Association. Ricardo Hernández Lecanda, su anfitrión, quien les agradece mucho su presencia y su paciencia, deseando que el ferromodelismo los lleve a más gusto y afición por el ferrocarril, aprender, saber y servir para compartir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.